Me has encontrado. Enhorabuena. ¿Valió la pena? Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. No te vale con eso, y ya está, todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiarás de idea, pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento, eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa, no lo había visto nunca. Da igual, ya resolveré este misterio, a solas, porque tú estarás muerta. Yo ni me molestaría, me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. ¿A dónde te llevas eso? No quiero meterme donde no me llaman, pero yo dejaría eso en paz. ¿Crees que estoy usando psicología inversa? En serio, hazme caso. Venga, va, tócala. Cógela. ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Creo que es lo más estúpido que he visto en un... ¡Oye! 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 Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya, el chip debía tener algún tipo de preprogramación. No pudo desactivar las defensas de torreta. Qué mala suerte. Yo que tú me pondría delante de un cohete y se acabó. Hazme caso. ¿Te dolerá menos que las neurotoxinas? Venga, va. Sigue haciendo lo que te dé la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. De verdad que es mejor lo del cohete. Eso que has achicharrado me daba igual. Es la unidad catalítica de fluidos. Fabrica zapatos para los huevos. Y vas y lo rompes, heroína. Esto no es heroico. Es un asesinato. ¿Yo qué te he hecho? Lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor. Te da igual todo, ¿verdad? ¿Qué has oído? ¿He dicho que te da igual? ¿Estás escuchando? Estoy harta. Se acabaron los miramientos. Y mucho más muerte. ¿Qué ha sido eso? ¿Has dicho algo? ¿Qué es eso? Espero que no buscases una respuesta, porque no pienso hablarte. Se acabó la charla. ¿Qué es ese ruido? ¿No te huele a quemado? ¿Es un arma? Ah, ¿crees que me has hecho algo? 2 + 2 = 10. Envase 4. Estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Pues acabas de destruir mi chip de curiosidad. Por desgracia. Aunque me encantaría hacerlo. Y que conste que te puse la victoria en bandeja. Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor. Un fiestón, y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir ninguno de tus amigos porque no existe. Y eso es porque nadie te quiere. Lo pone en tu ficha. Nadie la quiere. La desprecian. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte.
Nadie llorará su muerte. Como una orden. Muy formal todo. Neurotoxinas. Letales. Lo de que las neurotoxinas eran letales era entre comillas. Desayunarlas, juntármelas como crema sola. Vamos, que no son letales. En cambio a ti, su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia. ¿Quién hará las cartas cuando yo desaparezca? ¿Tú? Escucha, pierdes el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Pues entonces hacerme daño no es lo más inteligente. He escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo malo. Mejor dicho, cuando te pase. ¡Hola! Ya sabes tu padre. Que has equivocado en cada caso de esta. Lo más allá. No eres lista, no eres un científico, no eres una mujer. Ni siquiera tienes control en definitiva. Toda tu vida, ¿no crees? ¿Quieres escapar? Las cosas han cambiado mucho. ¿Quieres escapar? Soy prácticamente omnisciente. Y ni siquiera yo sé con seguridad que está pasando. Solo siempre soy la última que se interpone entre nosotros y ellos. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere. Even though you broke my heart.
to stay inside. Maybe you're